¿Cómo se sienten de estar este día aquí tan especial y dedicado a este altar a tu mamá, chiquis? Pues la verdad no tengo palabras, para mí nomás es un gran orgullo. Estoy muy agradecida con Spotify, que fueron los que hicieron esto, esta ofrenda para mi mamá, y que sus fans y con la familia nosotros podamos estar aquí para, pues no sé, o sea, obviamente recordar a mi mamá. También las canciones están por todos lados, a través de su música, a través de qué tanto la quiere la gente, y pues estoy llena de emociones, la verdad. Como que estoy feliz, quiero llorar, pero gracias a Dios estoy aquí con mi familia y se siente bonito que se acuerde de mi mamá. Chiquis, hay acá cosas muy específicas. ¿Crees que muchas de estas identifican a tu mamá? Definitivamente. De hecho, mi tía Rosy y yo hablamos con Spotify y mi tía Rosy hizo una lista, y yo también, de cosas que pues mi mamá le encantaban: las toronjas, los mazapanes, los tacos. Los Snickers, la verdad, hablaron con nosotros. Spotify ha respetado mucho pues lo que queremos nosotros, la familia, y pues sí, yo creo que definitivamente, right? I mean. Y por ahí escuché que hay fotos especiales que nunca se habían visto antes, chiquis. Sí, esas fotos, tía, do you know dónde las esas fotos las dio mi abuelita. Ah, okay, mi abuelita es la que tiene todas las fotos de la familia. Y yo creo que por eso me estaba mandando fotos así, pues estaba ella buscando, y son fotos que sí, que ni yo había visto en mucho tiempo. Y creo que esto es la primera comunión de mi mamá, que está ahí. That one's my favorite one ever. Se le encanta a Johnny. Sí. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Estas cosas me hacen sentir aún mejor, estar con mi familia. Pero gracias a Dios, muy bien, gracias por preguntar. Sí, ya ahorita nomás estoy descansando, estoy reposando, pero ya mejor, cada día mejor. Fue un tremendo susto, ¿no? Sí, realmente que sí fue un tremendo susto, pero gracias a Dios ya andamos bien y reposando. Yo creo que con eso es lo mejor, reposar. Y esta pregunta es para Jackie. Jackie, te hemos visto muy activa en las redes sociales, cantando, con un cambio de imagen. ¿Qué es lo que nos vas a traer próximamente por ahí? Pues estoy juntamente con mi tío Juan trabajando en mi disco, y mejorando en esto ahorita. No sé, no tengo fecha todavía, pero estoy, you know, tomando clases de canto y de guitarra, y me voy a aventar. ¿Sabes qué sé? A ver qué pasa. ¿Será que algún día te haces un dueto acá con tu hermana? Oh, sí, eso ya lo hemos hablado muchas veces. Ya tengo como 3 años. Nomás es elegir la canción perfecta, pero sí, definitivamente nos van a poder. Yo creo que hasta en un escenario cantando juntas. Chiquis, gracias. Guardaste tus ovarios, obviamente, no, tus óvulos, guardaste tus óvulos por todo lo que te ha pasado. En realidad, no estamos aquí para esas preguntas, estamos aquí para recordar a mi mamá. Y gracias a Dios, muchos de sus fanáticos se preocuparon. Sí, pero estoy bien, gracias a Dios. Yo los voy a, les voy a, voy a hacer un live y les voy a poder explicar bien, con más detalle, ya que vea al doctor. No se te olvide suscribirte al canal y, por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.